Bueno, a hacemos, ver, hacemos un pedacito de la primera estrofa de La Noche Sin Ti. Acá es donde yo me retiro, pero... No, podés poner, hacer la voz de América. Juan se esconde, voy a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de ti. Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir. La noche sin ti. Más o menos. Falta la batería del maestro Álvaro. Más grande para Álvaro. El video oficial de La Noche Sin Ti. Me encantó el video oficial de La Noche Sin Ti. Es muy emocionante. Uno de los momentos pico que tiene el disco, que tuvo el show y que, bueno, de a poco en todos los shows empieza a darse. Si bien es como que si se repitiera, pero no, siempre es distinto y siempre es exacto. Espectacular. Cada vez distinto. Espectacular, muchas gracias. Que el Barba se va, que una birra y se arma la peña. ¿El Barba será vos? No, el Barba es Jesús, no, yo no. Espectacular. ¿Cómo está la hierba? Muchísimas gracias. Estuve. Y excelente, bueno, muchas gracias. Historia del sol también, hacemos un pedacito y si afinamos, hablen mientras afino, por favor. Sí, bueno, no te el gordo para hablar cuando yo afino la viola. Bueno, la temperatura se debe saltar desde 21 grados, 27 hectopascales. No, nada, nunca es 27, pero siempre es más. Pony te va a contar un chiste. No, Pony. Dice que venía. No. ¿Cuál es? A ver, para todos aquellos que están en la web ahora viendo esto, ¿cuál es la parte más cheta del cuerpo humano? Ya. No. El que acierta se gana un gran premio. ¿Cuál es la parte más cheta del cuerpo humano? Tienen 2 minutos. Parezco la que está en la tele, ¿viste? Después de las 12 vendiendo. No sé, 2 minutos. Tiene una capacidad para no decir nada. 1000 pesos, 2 minutos. Llamen y colgar. Vamos. Buenísimo. Saludos a la peña. ¿Qué significa el perro del lobo? Bueno, hay pony. No, dale, porque vos eras uno de los creadores. Oh, de eso. Claro. Dale. Bueno, el perrito surgió del primer disco, que nos viene siguiendo de hace tiempo. Ya en el primer disco, Los Guaira, surgió como una mascota, como algo que nos identificaba. Simplemente porque era mucho más fácil identificar algo así, más concreto, que por ahí 6 caras, ¿no? Así que quedó el perrito y la verdad nos cae muy bien. Así quedó. Acá nos preguntan si nos gusta la música cuyana muchísimo. El folclore de todo el país es muy lindo. De hecho, ahora tenemos un integrante de la tropa en la ruta mendocino, así que de a poquito nos irá trayendo toda la data. Que no hayamos escuchado, ¿no, compañero? Lo que da envidia es cómo tocan la viola los cuyanos. Sí. Odio. La velocidad que tienen los dedos es increíble. Sí. De Leo Producciones. No ve nada. Saludos a De Leo Producciones de Tucumán. Sí, señor. Saludos a Leo. Estuvimos el fin de semana. Daniel, Dito. En Tucumán y en Catamarca con ellos. Ana Laura dice, hola loco, baile. Que el loco baile como el otro día en sabático. No, ya no.
Me quebré la cintura el otro día. Bueno, ¿y la parte más cheta? Pero no sé, porque no veo que contestaron nada. ¿No contestó nadie nada? Su alto tatú tiene algo que lo muestre. Mostralo. A ver, loquito, mostralo. Si querés, va. Es el yerno indicado para su hija, señor. Este brazo vale aproximadamente 8 pesos, señora. ¿Cuál es la parte más cheta del cuerpo? Ninguno lo contestó. Noche. ¿Cuál es? La médula, o sea... No. Muy bueno. Me voy. Empezó a bajar el número de gente, el número de personas. 3, 2, 1. ¿Quieren que levantemos? Levantamos, ¿no? Lo extrañamos al gordo. Sí, sin lugar a duda, todos los extrañamos. ¿Tienen alguna cábala antes de los shows? Estar charlando un rato y... estar juntos. Sí, ponernos en sintonía, aunque sea 5 minutos antes, es importante. Uno sube de otra manera y siempre las cosas salen mejor. Sí, de hecho, cuando no pasó eso, cuando subimos corriendo al escenario por ahí, por distracciones, uno por un lado, otro por el otro, por lo general es difícil conectarse después en el show. Se lo extraño. Y la parte macheta, ya lo acabo de decir. La médula, o sea. Está muy buena. Está buena, por favor. Está buena. Todo aquello que le haya gustado, por favor, pongan. Es muy bueno. Hermoso estuvo. Yo voy a pagar la marca. El coño de oro, no grupo sé, Alma de cantar del... sí. Poquito, no, sí, la verdad que no. Podría cantar. Yo estoy. Saludos a mi hija Luján, que tiene 10 años. Saludos a la hija de Soledad, Luján. Beso Luján. Luján tiene 10 añitos. Canten si te vas. Ahí estás bien solo, enganchele cuando te vi. ¿Quién escribió Hay que esperar? Acá, el señor. A ver, el maestro. El maestro. La música acá del doctor Vasconcelos. Y la letra del licenciado Sebastián Jiménez. A ver, ¿qué más? Un beso, Diana. Un beso a Diana. Código Guaira. Sí. Quiero ver los saludos. Saludos, Código. Nariz. La rodilla. Muy bien, gente. Muy bien, gente. Pero no, es la médula. O sea. Es muy bueno. Branca te hace bien. Branca, muy bien, Branca. Silarte, hola chicos, se los extraño, van a estar en Joaquín B. González para la fiesta. Sí, vamos a estar en González. El 8 de agosto. Así es. El 8 de agosto, el 9 cumple el Manuel, así que volvamos rápido, por el amor de Dios. Ah, ¿el 9 cumple el Manuel? Sí. ¿Cuándo viene a Rosario? Nati Solís, un beso. La Nueva Luna hizo su tema en la noche. Sí, sabíamos, lo escuchamos. Muy bueno, gracias. Buenísimo, gracias a la Nueva Luna, un abrazo. Es muy bueno, Elizabeth, gracias. Es muy bueno. Es muy bueno, Romina. Es muy bueno. Es muy bueno. Un saludo a Orán. Orán, qué lindo. Vamos, creo. Vamos, Orán. 31. Es muy malo, por ahora. No. Toque la bata nomás. Es malísimo, gracias. Es muy bueno. Haga la cañita. Muy bueno, ahora. ¿Cómo se conocieron y formaron tantos grupos? Yo al Seba lo conocí en un boliche, estaba en la barra. Se me acercó y me preguntó si quería bailar. Plaza tiene que ir a meta. Muy probable, sí. No. Ese es el lugar de Fuente y de nadie más. Chiste rebo del loco. Los esperamos, rebo. ¿Por qué eligieron los hermanos Tita para que realicen la foto del nuevo CD? Porque son muy buenos. Capo, son buenísimos. Lucía, no. Gerardo está un poco pirucho, pero. Lucía, lo amamos. Se está notando Lucía, una bolita, Lucía. Lucía, yo no sabía que vos sacabas fotos, si no, ¿sabes qué? Trabajan muy bien. Sí, fundamentalmente son grandes profesionales. Aparte de amigos. Sí. Son solo palabras de elogio tenemos para ellos. A que lo quiera seguir, Antonio Tita, productora. Es muy capo, Antonio. Muy capo. También vamos a mandarle un saludo muy grande. Los
sigo pensando, es muy bueno. Un saludo para la técnica. Tom. Un abrazo para la técnica. Un beso, Tom. Son las personas que por ahí no se ven y hacen que los Guaira sonemos lo mejor posible y hacen todo posible, ¿no? Sí, sí. Ellos son toda la gente que trabaja con nosotros. Gastón Marmolí, que no siempre se ven, casi nunca se ven. Son los que trabajan. Punto. Son los que trabajan. Gastón Martínez, Nacho Toledo, Sebastián Viteaga, ahora bueno está Walter, el Junior. Junior. Pedro Becier, nuestro chofer. El amigo Mendocino, César Canepa, Rui Machado, muy Machado, Mendio Laza, Fernando Isa. Saludos de Perú, Huancayo, qué bueno. Hasta recién estuve con Walter ahí en mi casa con un par de pócimas. Agustín Emilio. Seba, mirá mi foto de perfil. Ah, mirá qué bueno. Dice Gastón, hace la cañita voladora, es muy bueno. Tengo una cantidad de seguidores por mi chiste. Tengo otro. Pero vos tenés que meterte un jate tuyo, loco. Son de Ida Peña, estaría bueno que vengan a Mendoza. Vamos a ir a Mendoza. En septiembre, si Dios quiere, vamos a ir. En septiembre. Rivadavia y Capital. Así es. Saludos a la loca que les hizo firmar la viola en sabático. Saludos. Qué bueno. Gracias por prestarnos la viola. Saludos a la familia Ortega de Orán. Sí, sí. Lo esperamos el 31, sí. Dijimos, ¿no? El 31 de agosto. Sí, 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 sí. Ahí vamos a estar. Pony Álvaro, ¿se anima a cantar un poquito? No. Voy a leer. Saludos a Colón, Entre Ríos, Tucumán. Canten. Bueno, la gente. Ya, ahora el año que viene vamos a sacar un disco. Pase el mate. Que se va a llamar No Vendo. Genial elección. Gerardo les manda saludos desde Buenos Aires. ¿Qué hace Gerardo de Buenos Aires? ¿Gordo? Se perdió. Cuenten cómo fue la primera vez que se juntaron a tocar. ¿El Río Cuarto? La primera vez. Río. Que estuvimos. No fue en Río Cuarto. Los seis. Calamuchita. Santa Rosa de Calamuchita. Sí, que cantábamos cinco. Mate. Que cantábamos cinco. El Pony cantaba. No sé por qué no quiere cantar. Sí, ¿por qué? Porque él cantaba. Y cantaba muy bien. Estoy como Ventura. Me acaban de mandar un mensaje. Y me dicen que hoy es el día del baterista. Guay. Hoy es el día del baterista. Guay. Hay un día del baterista. Hay un día del baterista. Y es hoy. Así que hoy me voy a festejar. ¿Piensan que Juan y Abel son como el Fernet y la Coca? Feliz día, bueno, eso en serio. ¿Por qué lo feliz dicen? Día, loco. Feliz día. Feliz día, loco. Feliz día a los bateristas. Feliz día. Yo le voy a pasar a todos los bateristas. Un beso a Silvia de Código de Buenos Aires. Código de Buenos Aires. Nosotros también extrañamos Buenos Aires, ya vamos a ir. ¿Qué saben de los del Portezuelo? Nos ganan siempre el fútbol. Nos ganan siempre el fútbol. Son muy capos los chicos. Un abrazo también para ellos que siempre. Estamos muy cerca, estamos compartiendo la amistad y la música. Bueno, contá lo de la primera vez que hemos tocado juntos, Pony. En Calamuchita fue. En Calamuchita. Era la segunda vez que yo lo veía a Pony. De hecho, no. Feliz día, loco. Nos llevó Javier Jiménez, ¿te acordás? Sí, Javier Jiménez. Tuvo la amabilidad de llevarnos en su camioneta porque nosotros estábamos a pata. Menos que a pata. Y fue la primera vez que tocamos los seis. Muy raro, fue muy loco, ¿no? Feliz día, loco. Está haciendo un posgrado Tita, aparte de sacar fotos de un flamante ingeniero. Sí, señor. Un flamante ingeniero y también saca fotos. Sí, tal cual. No le entra una beca más a mi amigo. Y aparte es botánico. Y aparte, sí, es todo, es un curro, sí, sí, es miedo. Es un multiuso. Cindy de La Rioja, vamos a Chepes el 20 de julio. 20 de julio, ¿no? Ahora. Sí, ahora. Fin de que la viene. Semana que sí, viene. Sí, sí, Chepes. No este, sino el Oder. El ¿qué más? A ver, ¿qué ganas de verlo en Buenos Aires? En Santa todos cantan bien. Ah, es mirá, el día del baterista en Argentina en honor a Oscar Moro. Nada menos. Ajá. Bueno, ahora sí. Sí, señor, muy bueno. No, no es por gracias. Mí. Gracias. Que quede gracias. Claro que por mí no. A Vero por el dato. Gracias, Vero. Mi gordito. No, nosotros te... ¿Qué bate?